Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al último video ya de este mini curso en el que vamos a comprar un dominio y lo vamos a apuntar a nuestro servidor. Les voy a recomendar esta página que yo la he usado en muchas ocasiones, he utilizado también otras, pero con esta nunca he tenido ningún inconveniente, así que me parece una muy buena opción. El nombre de la página es Namecheap y para poder comprar un dominio acá en Namecheap, lo que ustedes tienen que hacer es primero poder crearse una cuenta de usuario. Voy a poner mi cuenta. Registran una contraseña. Ponen sus datos y ponen su correo electrónico para que Namecheap les mande un correo de confirmación. Les pregunta si quieren suscribirse al newsletter de Namecheap. En este caso yo no, porque ya lo tengo registrado con otro correo. Entonces le digo crear cuenta y continuar. Bien. Ya me deja ingresar Namecheap al dashboard, donde yo puedo ver la actividad que tengo en mi cuenta. Y si voy a mi bandeja de entrada, veo que he recibido un nuevo correo de los muchachos de Namecheap, donde me dan la bienvenida y bueno, nada más. En este caso no es un mensaje de confirmación. Yo ya puedo empezar a comprar dominios en este sitio. Para comprar un dominio, simplemente me voy a la pestaña dominios del menú principal y ingreso el nombre del dominio que yo quiera comprar. En este caso, vamos a probar si este dominio, que por obvias razones me gustaría tener, está disponible. Le damos buscar. La mayoría de los dominios con nombres, con palabras muy genéricas, ya están registrados. Así que solo queda intentar y reintentar cuando el dominio esté no disponible. Una vez que esto cargue, bien, una vez que esto cargue la página, me va a avisar si betoquiroga.com, en este caso, está disponible y me dice que sí. Es más, lo puedo comprar ya mismo a un precio de $10.69 en este instante. Lo voy a agregar a mi carrito. De todas maneras, me dan otras opciones más que, como verán, hay opciones desde 88 centavos de dólar al año. Hay un dólar con 88 centavos y hay mucho más caras. Entonces ustedes pueden ver las opciones que más les convenga y elegir el que ustedes gusten. Entonces acá ya me sale ver carrito y ahora ya voy a proceder con la compra en sí, con el pago del dominio que quiero registrar. Entonces me da un resumen, me dice betoquiroga.com, por un año puedo comprar más años si yo quiero, en este caso no. Me da el precio, me dice si gratuitamente el primer año quiero habilitar WhoisGuard. WhoisGuard es un servicio que permite que el nombre del registrante del dominio no sea visible para cualquier persona. Si gustas que sea visible, simplemente deshabilitas esta opción, pero si posteriormente quisieras comprarlo, te cuesta $2.88. Como les digo, el primer año Namecheap nos da esto gratuitamente. Ok, después de todo eso, confirmo la orden. Y ahora me pide la información de contacto de mi dominio. Entonces le voy a poner Alberto Quiroga, Edetim. Título. Bueno, mejor le voy a poner en español.
¿ok? Ponemos nuestra dirección, le voy a poner mi dirección y también mi ciudad. Estoy en Cochabamba y estoy en Bolivia. Ok, código postal, país, número de teléfono. Le voy a poner mi número de celular. Fax, el fax sí es opcional. Y ya puedo continuar después de llenar este formulario. Bien, ahora nos vamos a la siguiente ventana, donde nos pregunta si el contacto de la persona que está registrando está bien los datos que acabamos de llenar. El contacto administrativo para el dominio, si gustamos que sigan siendo los mismos, podríamos agregar otros. En este caso voy a dejar los mismos datos para todos los apartados. Y el contacto técnico también sería el mismo, y el contacto de facturación. Bien, dejando ya todo igual, puedo guardar la configuración que estoy dejando aquí arriba para las siguientes compras, que sean por defecto ya estas que estoy asignando ahora en este momento. Bien, le doy a continuar. Y ahora ya me pide los datos de mi tarjeta de crédito para poder proceder con la compra. Para proceder con este formulario, ustedes llenan los números de su tarjeta. Perdón, el nombre es en este campo es su nombre. Acá es el nombre, el número de su tarjeta. Y pueden volver a cambiar la dirección de la facturación, pero también pueden dejarlo como lo dejaron en el anterior paso. Entonces, yo voy a llenar estos datos ya con mis datos reales. Y luego volvemos. Bien, una vez hayamos terminado de ingresar la información de nuestra tarjeta de crédito, bajamos hasta el final de la página. Nuevamente podemos guardar esta información para futuras compras. Continuamos. Nos lleva esto a una nueva ventana donde nos pregunta si deseamos confirmar este proceso de compra. Nos da la información de lo que estamos por comprar y le damos clic en pagar ahora. Esto ya va a procesar el pago y esperar que nuestro dominio sea activado. Listo. La primera vez que hagan esta compra les va a aparecer una pequeña encuesta sobre la experiencia que fue para ustedes el proceso. Pueden realizarla o pueden cerrarla. Y ya nos dice gracias por su pago. Listo. Ahora vamos a ir a el dashboard en Namecheap. Ok, para poder apuntar nuestro dominio a nuestro servidor y estos ya trabajen como uno solo y nuestro servidor responda cuando le hagamos la petición por medio de este dominio, debemos ir a nuestro dashboard en Namecheap. En este caso, nos vamos a lista de dominios. Tenemos un solo dominio en este caso. Le decimos manejar, administrar. Y los valores que necesitamos en este caso cambiar son los DNS, los name servers. Por defecto, Namecheap pone sus DNS propios, pero nosotros le vamos a decir que vamos a poner unos DNS custom. Y le vamos a agregar, para el caso de Linode específicamente, para cada proveedor de VPS ustedes pueden averiguar cuáles son estos DNS, pero en este caso es así de sencillo. ns1.linode.com, ns2.linode.com y así hasta el 5. Bien, le damos guardar
y nos dice que este cambio que acabamos de hacer puede tardar hasta 48 horas en hacer efecto. Entonces, ahora solo nos queda esperar, y una vez que ya veamos que nuestro dominio está activado, dentro de esas 48 horas, generalmente es mucho menos, vamos a poder continuar con este video. Bien, mientras esperamos que nuestro dominio se propague, es un sinónimo de que se active, vamos a ingresar a nuestro dashboard de Linode. Y en nuestro dashboard vamos a agregar ese dominio que acabamos de comprar a este servidor. Para esto es un paso muy muy fácil. Vamos a la pestaña en el menú principal DNS Manager. No tenemos ningún dominio en este caso. Vamos a agregar uno en el botón, en el enlace, agregar una zona de dominio. Le decimos qué dominio queremos agregar. Podríamos poner aquí cualquier dominio, pero si no fuera ese dominio de nuestra propiedad, lo haríamos en vano y nunca lo reconocería. Entonces vamos a poner betoquiroga.com. Le decimos un correo, podemos poner el info, y nos pregunta a qué BPS de nuestra lista queremos agregar este dominio, y obviamente solo tenemos el BPS EDTIM. Lo agregamos. A partir de este momento tenemos que esperar como 15 a 30 minutos para que estos cambios sean procesados. Recordemos también que estamos esperando que nuestro dominio se propague. Entonces voy a pausar el video y regreso cuando esto ya haya terminado de propagarse. Entonces nuestro dominio ya está funcionando. Para verificarlo aún más, vamos a ingresar a betoquiroga.com. Y ahora sí, vemos que también nos redirige a lo mismo que nos redirige nuestra IP. Entonces, con esto nuestro dominio ya está totalmente funcional. Otro paso adicional que muchos requieren es la configuración de un servidor de correo para sus proyectos. La opción más fácil para la mayoría de los clientes es terciarizar este proceso. Y para eso les voy a recomendar Soho como mejor opción. Para esto les voy a recomendar la opción de Soho. Si ingresamos a soho.com, este es un proveedor de correos que nos permite configurar nuestro dominio como extensión. Entonces nuestros correos serían, en este caso, @betoquiroga.com. Para darnos de alta, lo único que tenemos que hacer es bajar a la parte de mail. Entramos a mail y podemos ver los precios. Tienen precios corporativos, pero lo más interesante de esto es que tienen una cuenta gratuita hasta 25 usuarios. Y nos dan 5 GB de almacenamiento, 20 MB de adjuntos como límite y demás características que ustedes podrían revisar. Entonces yo le voy a dar a Sign Up. Y me dice que coloque cuál es el dominio que tengo yo. En este caso es betoquiroga.com. Voy a proveer un nombre. Voy a proveer un número de teléfono para que Soho haga la verificación de... Y también ingresamos una contraseña. Y le damos Sign Up. Oh, me olvidé el correo de la persona que administrará esta cuenta. Y ahora sí, le damos al botón registrar. Esto nos va a mandar un mensaje de texto al número de teléfono que hayamos registrado, y nosotros debemos ingresar ese código de verificación. Ok, una vez que ingresemos el código de verificación, nos llevará al dashboard de configuración del correo.
Bien. Nos dice que debemos verificar que somos los verdaderos propietarios de betoquiroga.com. Para esto, nos dice que elijamos qué servidor tenemos. Nosotros no estamos en la lista. Le decimos otros y nos da tres métodos de verificación. El más rápido de estos tres es el método HTML. Esto nos dice que agreguemos un archivo verifyforsoho.html en la siguiente dirección: betoquiroga.com.sohoverify/verifysoho.html, de tal manera que cuando el robot ingrese a esta dirección encuentre este archivo que nos están proveyendo. Si ingresamos, este archivo se descarga. Lo voy a abrir acá en el mismo navegador y van a ver que solamente contiene un número plano. Entonces, con la ayuda de mi terminal nuevamente, voy a ingresar al servidor. Ingreso a la carpeta HTML y acá entonces nos decía que tenemos que tener una carpeta Soho Verify. Entonces creamos esa carpeta. ¿Estoy bien? Sí. Ingresamos esa carpeta y creamos un archivo que se va a llamar verifysoho.html. Lo voy a abrir con nano al mismo tiempo de crearlo y acá voy a copiar este pequeño código que necesita encontrar. Así de fácil. Y guardamos. Ya está. Entonces, si volvemos a esta dirección, le decimos verificar por HTML, va a ir a nuestro, el robot va a ingresar a nuestro servidor y si todo está ok, nos manda ya a la configuración. Entonces vamos a crear un correo que va a ser admin@betoquiroga.com. Vamos a crear esa cuenta. Podemos añadir más usuarios. Recuerden que tenemos hasta 25 usuarios de manera gratuita, pero en este caso no es necesario. Vamos a saltar este paso. También podemos crear grupos dentro de esto. Por ejemplo, ustedes pueden crear acá, les dice recursoshumanos@betoquiroga.com, que es un grupo de cuentas. Y bueno, ciertas cosas que ustedes van a ir aprendiendo, tampoco las necesitamos. Y lo más importante, sí nos dice que configuremos los hostnames en nuestro VPS. Para esto vamos a volver a Linode y acá en la ventana de nuestro dominio, si ingresamos a DNS Managers en betoquiroga.com, le damos a editar y aquí tenemos los records MX y por defecto Linode nos agrega uno que es mail.betoquiroga.com. Lo podemos eliminar y vamos a agregar dos nuevos, y esos dos nuevos son estos de acá. Entonces el primero va a tener esta dirección, guardamos, y el segundo va a tener la segunda dirección. Y de prioridad 20 en el segundo caso. ¿Está bien? Listo, guardamos y nuevamente debemos esperar 15 minutos para que estos cambios procedan y ya podamos utilizar nuestro correo. Si volvemos acá y mientras pasan esos 15 minutos, vamos a ver que lo siguiente es ir al siguiente paso, es ya otras configuraciones adicionales que en este caso ya no son necesarias, sino ya son opciones más avanzadas. En este video solo estamos viendo lo básico para que esto ya funcione. También podríamos ver si estamos hablando de una migración, si estamos importando otros correos y demás. También nos dan los accesos necesarios para poder
acceder a nuestro correo desde un cliente. Esta información es importante para, por ejemplo, sincronizar este correo con su Gmail y a su bandeja de entrada de Gmail también les llegue estos correos, obviamente separados por categorías. Y así no tengan que estar revisando varias bandejas de entrada. Igual la vamos a pasar. Y también algo muy importante y muy bonito de Soho es que nos dice que tiene una aplicación móvil tanto para iOS como para Android. Podemos descargarla. Y también tienen una aplicación, la de arriba era una aplicación para la administración de nuestro Soho. Y esta última es la bandeja de entrada en sí, lo que sería equivalente a la aplicación de Gmail. Y desde ahí también podríamos acceder a nuestro correo. En este caso igual saltamos. Bien, ya podemos ingresar a nuestro Workplace porque nosotros somos los administradores de esta cuenta de correo, ¿no? Bien, podemos ingresar a nuestro correo electrónico y nos van a dar la bienvenida, nos dan un breve tour de cómo funciona todo. Podemos cerrar y esta es nuestra nueva bandeja de entrada donde ya vemos que tenemos dos correos electrónicos. Así que de esa manera ustedes pueden proveer a sus clientes también de correo electrónico corporativo de manera gratuita hasta 25 cuentas. La configuración, vieron, no fue nada difícil. Lo único que tienen que cambiar para cada cuenta es el número de celular al que les llegaría el mensaje de confirmación. Y eso sería todo. De esta manera hemos llegado al final del cuarto video y por ende al final de nuestro mini curso. Sé que no hemos visto a profundidad todo lo que tiene que ver con servidores, más fue un pantallazo, una vista bien general de todo lo que uno necesita como base para dar de alta uno de estos servidores. Vieron que hemos podido llegar hasta la configuración de un correo corporativo y que eso es lo básico y lo necesario que muchas veces para ciertos clientes se necesita. Espero volvernos a encontrar muy pronto en un nuevo mini curso. Mientras tanto, nos despedimos acá. Bye bye.